Estimados, muy buenos días a todos que nos escuchan de Latinoamérica, muy buenas tardes que nos escuchan desde España. Aquí Karina Fabi presentando apertura de mercados para Orbex.com. Ya estamos a lunes 14 de septiembre, nos espera una semana de mediano impacto. Podríamos decir que no tenemos mucha actividad entre lunes y miércoles, pero ya el miércoles por la tarde, perdón, sí tenemos las FOMC minutas de la Reserva Federal. Ya para esta semana, el día miércoles. El jueves también tenemos alto impacto, se presenta información de la Unión Europea. Así que vamos a tener una semana relativamente movida, pero lo importante va a ser el día miércoles con la Reserva Federal. Se estima una mantención de tasas de interés por parte de los Estados Unidos y eso podría finalmente hacer que el dólar resurja nuevamente. Falta menos para las elecciones, así que todo lo que sea decisión macroeconómica va a ser crucial para los Estados Unidos. Esto es euro dólar, el cual tuvo una apertura 100% compradora. Estamos con euro dólar una vez más con apertura a la compra. Sin embargo, estamos todavía debajo de 1,19, así que la preferencia en euro dólar es mantenerse comprador. Estamos por ahora simplemente esperando que llegue a 1,19. Pasando 1,19 alcanza 1,1950 y 1,1960. Dicho esto, en eurodólar la estrategia para hoy es 100% compradora. En lo que es el libra dólar, está con, si bien los niveles de compra están muy buenos, muy tentadores para libra. Hay que tener en cuenta que Boris Johnson está, digamos, queriendo quebrantar la ley internacional de cumplimiento de su acuerdo del Brexit. Así que eso está generando un poco de ruido de mercado con Libra. Tuvo una apertura compradora. Estamos otra vez debajo o continuamos debajo de 1,29. Así que en estas condiciones no estamos con una situación muy segura para comprar con Libra dólar. Vamos a esperar que el precio logre entrar en consolidación el día de hoy. Y tenemos una sola posibilidad de venta, que es por debajo de 1,2860, con target 1,2850 y 1,2830. Así que hay posibilidades de venta, las compras podríamos decir que ya están saturadas con la apertura, sumado a que si pues, consigue resultados con lo que quiere hacer Boris Johnson, es probable que sí tengamos una caída de libra dólar, dado esas condiciones. Así que mucho cuidado todo lo que implique cruces con libra hasta que no se defina qué va a pasar con el acuerdo y las negociaciones que ya tendrían que estar surgiendo por parte de la Unión Europea con el Reino Unido. Dólar yen, estamos en este momento venta, alcanzó su primer target, la apertura es 100% vendedora. Japón presenta su política monetaria el día jueves sin un horario determinado, es estimativo, puede ser durante todo el día. No hay de momento un pronóstico que sea comprador para el cruce dólar-yen. La preferencia sigue siendo 100% al vendedor. En este caso estamos todavía debajo de 106 y en el intradiario, es decir, ya para lo que resta del día. Vamos a esperar simplemente ventas en dólar yen a partir de 105.90 con target 105.80. Básicamente vendemos en este intervalo con dólar yen. Esto por su parte es el dólar canadiense. De momento se encuentra con una apertura en venta. Sigue estando vendedor. Puede haber algo de intención compradora en dólar yen en dólar CAD en estos niveles. Sin embargo, vamos a esperar que dólar CAD salga de esta área de consolidación y empezamos a vender de nuevo por debajo de 1,3150 hasta 1,3130. Debajo de 1,3130 seguimos vendiendo a 1,31. Evitamos cualquier escenario comprador con dólar canadiense. Commodities, oro y plata tuvieron una apertura relativamente estable. Podríamos decir que los compradores aún no están alcanzando niveles suficientes necesarios para que las commodities oro y plata vuelvan a la compra. ¿Qué significa? En el caso de oro estamos esperando 1.950 para que el comprador vuelva hasta los 2.000 dólares la onza y aún no estamos en ese nivel.
Sin embargo, toda la zona de mercado actual tiene alto potencial de compra, hay mucha intención compradora, así que evitamos cualquier escenario de venta, pero claramente no nos vamos a adelantar a comprar a menos de no estar en un nivel suficiente de $1.950 la onza. En el caso de plata, la situación es muy similar, el potencial de compra es muy alto en la zona, descartamos cualquier escenario vendedor. Pero aquí el precio que estamos esperando para volver a las compras está un poquito más arriba, se trata de $27. Así que mientras que no estemos ahí, no hay que adelantarse a comprar, ¿sí? Este es el nivel que vamos a esperar. Y esta zona y mucho más abajo también es de alto potencial de compra. Por lo tanto, sugerimos de momento esperar el nivel comprador más importante del área y evitar cualquier escenario que sea contrario a las compras. Aparte tenemos la FOMC este miércoles y eso puede dar un giro en commodities también muy importante. Bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Me voy rápido con el S&P 500. Acá estamos con el S&P 500. Tuvo una apertura. De momento Europa lo está llevando a la compra. Hay que ver los Estados Unidos si se compran con el S&P. Para el intradiario estimamos las compras solamente por arriba de 3.385 hasta los 3.420, 3.422. Caso contrario, no estimamos que los compradores puedan tener mucho éxito el día de hoy y sí tenemos posibilidades de venta y el escenario vendedor va a comenzar. Se abren las dos posibilidades, las compras en el nivel que sugerimos y las ventas debajo de 3.358 hasta 3.332 con extensión 3.330. Esto es consolidación. Como decimos, pueden darse un intervalo de compra, así como también un intervalo de venta. Bueno, obviamente que con índices internacionales la preferencia siempre va a ser las compras, pero dado que el S&P aún no ha logrado posicionar arriba de los 3.500 puntos, todo lo que tengamos por abajo se abre al juego de comprador y vendedor. Preferencia en términos generales, claro que sí, es comprador. Bueno, ahora sí me despido. Aquí Karina Fabi presentando apertura de mercados para Orbex.com.